Y cambiemos de tema, pero también tiene que ver con niños que tienen que ver en esta problemática de la mendicidad. La administración municipal se apersonó de esta situación en la avenida regional, donde se instalan decenas de familias para mendigar un regalo a los conductores. Durante una visita de verificación, funcionarios de la alcaldía encontraron a 50 menores de edad y con algunos de ellos empezaron procesos en el ICBF. Paola Molina, ¿cómo es el panorama hoy en la regional? ¿Qué nos puede contar? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Ignacio y televidentes. A pesar de las denuncias y de las visitas realizadas ayer de caracterización por parte de la Secretaría de Inclusión y de la Secretaría de Seguridad, el panorama en este sector es el mismo. Familias enteras están aquí pidiendo aguinaldos, por supuesto, con menores de edad. Las visitas buscan incluir a los menores en programas culturales, garantizarles un regalo de Navidad, pero además identificar situaciones que impliquen vulneración de derechos. Estábamos aquí en una reunión con el ICBF, Policía de Infancia, con la Fiscalía, inclusive detectando hasta dónde va la situación de pedir un regalo en una época, pues digamos, muy proclive a dar regalos, o hay también detrás algún fenómeno también de trata o de explotación, o obligar a los niños a salir a la calle a pedir. Más de 50 menores fueron encontrados pidiendo regalos. Y alrededor de 50 familias, unos de ellos estaban unos chicos solos, ya la Policía de Infancia está entrando a revisar el tema con la unidad nuestra de niñez, con el ICBF. La invitación, como cada año, es la misma, no entregar regalos en las calles, hacerlo por medio de fundaciones, pues esto fomenta la mendicidad. Cada año este es el panorama. Por favor, no dé regalos en la calle, en ningún sector de la ciudad, ni a niños, ni a población indígena, ni a población en situación de calle, ni a ninguno, porque esto trae muchos problemas. A pesar del conocimiento de las autoridades, las acciones no han sido efectivas. Nos quedamos esperando mucho tiempo, nunca llegan a escribir a un niño a un regalo o para darles alguna cosa, no. Entonces, como mamá, nos toca pegar la caminada hasta acá para poder ver que regalito no lo dan a los niños. Si usted desea dar aguinaldos a los menores de edad de Moravia, puede contactar al ICBF. De momento, funcionarios de la Secretaría de Inclusión Social siguen haciendo presencia en el sector para identificar la cantidad de menores que hay en este punto. En la información que realizamos por el momento, desde la avenida regional, sigan ustedes con más de Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Paola, gracias. Definitivamente los niños son los que menos se deben ver involucrados en este tipo de situaciones.